Now I understood all of that. I couldn't have said any of it. Speaking of the last thing. Si pueden escuchar, nos gustaría que hicieran silencio. If you don't know how to say it in Spanish, silencio means silence, please. Gracias. Gracias.
someone just signed with us from Bolivia. We didn't set a table from Bolivia, but we're representing our country with a couple of songs. La canción que acabamos de cantar se llama Naranjita y es de Bolivia, y aunque no pudimos poner una mesa de Bolivia, pero hemos representado, estamos representando a nuestro país con una canción. As you can see, we're trying to bring parents, students, and teachers to perform during this important activity. Hopefully next year we'll be able to involve more parents and teachers in this performance. We have someone who's going to tell us a little bit about Los Quetzales. Alguien nos va a hablar aquí un poco sobre este grupo de talentosos bailarines. Y van a bailar primero una canción, un baile de del estado de Veracruz, que se llama Guacamaya. Thank you.
Bueno, muchas gracias. Se van a cambiar, van a regresar otra vez, ¿verdad? Van a tener otro baile. Se van a cambiar los niños y nos van a dar otro baile. Mientras tanto, vamos a pedirle aquí a Susana y a Julia que nos van a venir a deleitar con un pequeño receso poético. Una bienvenida para otros madres de la Escuela 11. Hemos elegido algunos poemas en español que les vamos a recitar. Hay algunas copias que hemos puesto por las mesas y por las sillas para los que no entiendan muy bien español y quieran seguirlo un poquito mejor. Va a empezar Susana con un poema de Nicolás Guillén, poeta cubano, que se llama La Muralla. We're going to recite some poetry for you in Spanish. Unfortunately, we're not going to translate the poetry. We're just going to recite it for you, and there's some copies of it around, so you can follow it. And Susana's going to start with a poem by Nicolás Guillén, a poet from Cuba. Gracias, Juan. Welcome to recite Cuban poetry. La muralla. Without getting arrested. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, mira allá sobre el horizonte. Y tú, ¿quién eres? Una rosa y un clavel. Abra la muralla. Y tú, ¿quién eres? El sable del coronel. Cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al viento y la hierbabuena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Alcemos una muralla juntando todas las manos. Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, y en allá sobre el horizonte. Voy a recitar un poema del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español. Voy a recitar un poema by a Spanish, a poet from Spain. And it's about poetry. It's a poem about poetry. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta enmudeció la vida. Podrá no haber poeta, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas, mientras el sol las derramadas nubes de fuego y oro buscan, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acude a anular la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse pueda en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Bien, bien. Poesía de la isla del Caribe de Cuba y poesía de España. Excelente. Okay, quisiera también avisarles a las siguientes personas que van a actuar, al profesor José Alcina, que se vaya, quiero decir, al profesor José Sassín, que se vaya preparando, porque en unos minutos le tocaría, en este momento creo de que si quiere vaya puede ir pasando para que se vaya colocando. Y los niños de los Quetzales todavía no están listos, creo. Pero como pueden ver, dentro de poco tendremos al profesor José Jacín, que es profesor de música de acá. Después de eso tenemos el grupo de danza afrocubana de Oyster, que según entiendo aquí están los jóvenes, que es la nueva sensación de la Escuela Oyster.
dentro de poco van a tener aquí su presentación. Después tenemos a Graciela Varela, ¿se acuerdan de ella? Graciela nos va a bailar otra vez un baile flamenco. Y vamos a finalizar las presentaciones con el grupo Cantaré, que aquí está con nosotros también, ellos estuvieron aquí esta mañana. I'm saying that in a few minutes we're going to hear from our teacher, music teacher, José Sassin. We also have the new sensation, the Afro-Cuban dance group from Oyster. So you'll see her perform today. And we're also going to see perform Graciela Varela. You probably saw her last year. She's going to be dancing flamenco for us tonight. And then we'll have Grupo Cantaré, who I was saying this morning, they played and it was awesome. It was terrific, so we're really looking forward to listen to them perform. Los Quetzales, ¿estamos listos? No, creo que no están los Quetzales listos todavía. Quiero ver, necesito que alguien vaya y me avise. Eduardo, ¿puedes poner un poquito de música de fondo? Voy a ver si están estos muchachos listos. ¿Cómo no? En los frente del grupo de afrocubanos aquí se viene. ¿Cómo les pareció la comida? ¿Ya te la comieron? Muy bien. Comimos comida de Cuba, un lechón, una comida muy buena que la tienda de la casa de papá de bien. Muy excelente la comida. La comida de España, esa paella, voló en unos cuantos minutos. Café de Costa Rica, panes con pan de El Salvador, comida mexicana. Así que esta vez espero que les haya gustado la comida, y si sobra pues vamos a pedir que nos ayuden a llevarse a la casa. Ahí tenemos unos contenedores por si acaso ustedes quieren llevar comida para casa. Ya, ok. El crecimiento de los niños, principio y fin, y es el mensajero de la amistad y de la unión de todos los que estamos presentes en el mundo. Es una respuesta de Wally Jerusha, open and close the road and try to maintain everybody together. Un aplauso una vez más. Let's hear it for them. All right.
para los niños de la danza afro-cubana de Ulster. Bueno, muchas gracias, pero bueno, parece que los quetzales ya están listos. Tenemos la música lista para ellos. Los quetzales, el reggae, pueden pasarlo. Después de los quetzales, ¿va usted, profesor? ¿Ok? Otra vez. Me parece que aquí nos van a explicar este nuevo baile. Okay, this time in English, this group is called Los Quetzales Mexican Dance Ensemble, and now they're going to perform a song called Machetes from the state of Jalisco in Mexico. Los Quetzales van a ahora bailar el baile de Machetes del estado de Jalisco. Que lo disfruten. Hope you enjoy it. Muchas gracias. Bueno, ahora sí estamos listos para continuar con nuestro programa. En esta ocasión, el profesor José Cecil va a cantar un par de canciones y quiere que los estudiantes canten con él porque entiende lo que ustedes se saben las canciones. Our music teacher, José Cecil, is going to sing a couple of songs and he wants the Oyster students to sing along because it is my understanding that they know the songs. So we're going to ask all of you, even if you're parents, if you know the songs, please sing along, because that will definitely make it much better. After that, we're going to
continue with el, otra vez el grupo de danza afrocubana, después del el profesor José Sassi, y después volvemos otra vez con poesía por parte de Susana y Julia. Así que tan pronto esté listo el profesor, vamos a darle inicio, le vamos a dar la bienvenida aquí al profesor Sassi. Que está afinando. ¿Cómo la están pasando? Quisiera felicitar también a las madres de los niños y a los padres, porque como vieron, toma mucho trabajo cambiarse de un vestido a otro, así que yo sé que los padres estaban ahí atrás ayudándoles, así que muchas gracias por todo el esfuerzo que están haciendo. We want to thank the parents of the children. You know, it takes a long time to change them from one set of clothes to another, so we acknowledge the work that they're doing and helping the children perform for us in this important thing. Okay. Están pidiendo, Francitos, que por favor se bajen un poco más para atrás. Un poquito más para atrás, gracias. Ya estamos. Con ustedes, el profesor de música, don José Sassi. Thank you.
Thank you.
Donde un aguante varón nos crece grande. En
la sangre y los pies que sufren tanto, ahí tu nombre, suave y tierno nombre, cantando esperanza y coraje. Hemos sufrido en tantas partes los golpes del dolor, escrito en tan poca piel, tantas veces su nombre, que ya no podemos morir, porque la libertad no tiene muerte. Porque nada hay más bello sobre la altura de la tierra que un pueblo libre, cansado que sobre un sistema de cultura. La libertad, entonces, vestida y sueña, cuando nosotros entramos a la noche o llegamos al día, suavemente enamorados de su nombre tan bello, libertad. Eduardo, tu hija es la próxima. Y tu esposa. Señoras y señores, ¿tú vas a salir? ¿Tú vas a salir? Discúlpame, David, discúlpame. Lea. Mientras se prepara, yo pensaba, léelo. Aquí es, con razón,
la electricidad. Jovencitos, vamos a tener mucho cuidado acá. Ahora parece que sí. Ok. ¿Cómo estamos? ¿Ya? Yeah.
gracias. Y la fiesta comenzó. A bailar. Estrecha un cuadrante y vamos a hacer un poquito de espacio aquí para bailar. ¿Algún colombiano en la house? ¿Colombia? ¿Algún colombiano? Que va a ir a cumbia aquí, por favor. Voy a tener una cumbia con usted, ¿no? Cumbia. ¡Epa! 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 A ver cómo se va esta cumbia. That's what, I can see that.